Buenos días, República Dominicana. La bienvenida a Puntos y Enfoques, no. La bienvenida a Revista Hora Estelar, iniciando desde Teleuniverso, Orgullo Dominicano, al pie del monumento, originando en Santiago de los Caballeros, Ciudad Corazón. En este miércoles santo, es el día 27 de marzo, miércoles santo para los religiosos, es inicio de un asueto, el más prolongado en República Dominicana. Originamos en Teleuniverso, Orgullo Dominicano, Canal 29, retransmisión para los escuchas de la radio por la frecuencia 101.9, Dale FM, así como por las plataformas digitales de Teleuniverso y de Revista Hora Estelar. El santoral nos recuerda que hoy es la festividad de Santa Lidia, así como de los santos Ruperto y Felipe. Además, es Día del Teatro Nacional. Y en las efemérides nos recuerdan una batalla de los tiempos de la colonia, 1495, la famosa batalla novelada de la Vega Real entre españoles y nativos, con una victoria española que logra pacificar la isla, según los historiadores, con la intercesión de la Virgen de las Mercedes. Otra efemérides importante de la fecha es la de 1912, cuando llegó al país el secretario de Estado de los Estados Unidos, F.H. Knox, acompañado de un contingente de 750 soldados para ponerlos a disposición del gobierno dirigido por el presidente Eladio Victoria, a quien apodaban Kiki, a los fines de proteger alegadamente los intereses locales de la potencia Estados Unidos. Ese fue el preludio de la primera intervención militar estadounidense al país al inicio del siglo XX. Otro hecho importante de 1943, ya en la era de Trujillo, es que el Congreso Nacional consagró mediante la ley número 237 que el baluarte del Conde sea la tumba definitiva de los padres de la patria, donde reposan los restos de Duarte, Sánchez y Mella. En 1958, casi final de la tiranía trujillista, sin embargo, había tiempo para la megalomanía porque fueron creadas mediante la ley 4882 las provincias de Valverde, honor a un patriota, pero la de Julia Molina, con el nombre de la madre del dictador Rafael Trujillo. La provincia Valverde tendría como capital su actual capital provincial, que es la ciudad de Santa Cruz de Mao, mientras que la provincia bautizada entonces como Julia Molina se le quitó esa denominación, solo permaneció 3 años después del ajusticiamiento del tirano y en 1961 pasó a llamarse como su denominación actual, María Trinidad Sánchez, y su capital provincial es Nagua. También recordamos en 2011, ya en el gobierno de Leonel Fernández, el famoso espectáculo de los 2 millones de firmas. Funcionarios y legisladores, seguidores del presidente Leonel Fernández, celebraron una concentración en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo el 27 de marzo de 2011 para mostrar la alegada recolección de 2.200.000 firmas de personas, de ciudadanos con capacidad para votar, que habrían pedido mediante ese mecanismo la repostulación de Leonel Fernández para un nuevo mandato. Un año después, 2012, se produce en Puerto Rico la declaración del narcotraficante boricua José Figueroa Agosto, muy conocido en el país por esos dos apellidos, pero que en Puerto Rico, en el mundo del narcotráfico, se le identifica como Junior Cápsula, quien se declara culpable de los cargos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero en República Dominicana, y lo hizo ante un juez federal
en Puerto Rico. Y para terminar, en 2015, un hecho importante de nuestra historia judicial y política. 2015, hace solo 9 años, que el juez de la Instrucción Especial de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, el juez Moscoso, digo yo, dictó un auto de no alugar a favor del senador Félix Bautista y otras seis personas acusadas de corrupción y lavado de activos en contra del Estado por el Procurador General de la República de entonces, el santiaguero Francisco Domínguez Brito. Terminamos con una nota obituario de la fecha del año 2020. Hace 4 años que nos dejó un grande de la música típica dominicana. A los 73 años de edad, falleció en un hospital de Brooklyn, New York, el merenguero de música típica Bartolo Alvarado, conocido popularmente como El Cieguito de Nagua. Fue ingresado a ese hospital por problemas respiratorios y falleció un día como hoy, hace 4 años, Bartolo Alvarado, El Cieguito de Nagua. Y un día como hoy, en esta fecha, en estos momentos, es la oportunidad de saludar al teleauditorio y presentar en el escenario al mujerólogo Jaime Tomás Frías Carela y a la periodista Iliana Rosario. Buenos días a la distancia. Buen día, viajero. Buen día. Tenga una mañana maravillosa. Prepárese para sus comentarios más adelante. Soy Jaime Tomás. Iliana Rosario, buen día. Los buenos días, Jaime Tomás. Carlos Manuel Estrella, desde la distancia, siempre está con nosotros. Y a ustedes en este 27 de marzo, miércoles santo, previo a este triduo, estos 3 días que son, digamos, que los más importantes o dentro de los más importantes en esta celebración y conmemoración de la Semana Mayor. Así que en recogimiento, así se vaya para la playa y demás, adicional a estas efemérides y celebraciones históricas importantes, también mencionamos, ayer decíamos que era el Día del Teatro, sin embargo, hoy es el Día Mundial del Teatro. Felicidades a todos los teatristas y sumamente orgullosa del crecimiento que ha tenido el teatro en nuestro país. Ojalá así sea en nuestra ciudad, algo que todavía veo muy lejos. Hoy también es Día Internacional del Enlace entre las Ciencias Médicas. Ese trabajo que se hace para poder unificar las investigaciones, tecnologías y avances en las ciencias médicas, pues es celebrado un día como hoy. Y finalmente, hoy es Día Nacional en España, pero de igual manera tiene una repercusión importante del trasplante, que busca hacer conciencia sobre la importancia de pues aceptar, de acceder al trasplante, ya sea de persona viva a otra o de alguna persona fallecida o por fallecer para una persona que lo necesite. En el momento, no imaginamos las vidas que podemos salvar en el momento en el que firmamos ese documento, que estamos de acuerdo a donar nuestros órganos. No es fácil para ninguna familia dar el consentimiento para esto, pero se ha demostrado de los grandes beneficios. Y aunque es una fiesta nacional en España, pues hacemos mención de ella por el llamado a conciencia que hace. Todavía aquí en la República Dominicana estamos en pininos en términos de trasplante y la idea es seguir creciendo en este sentido. Buenos días, señor doctor Jaime. Ah, lo de doctores por la chaqueta blanca, no es que estoy mentalmente de playa, aunque no la vaya a visitar. Ah, caramba. Ni sea caramba. De mi predilección, pero color blanco significa playa. ¿O sí? ¿Verdad que sí? No sí, sé. Sí, sí. No sabía, pero. Un momento. Ah. Usted es doctor, ¿qué pasa? Vamos a negarle ahora. Ese doctorado usted lo tiene hace tiempo. Ah, sí. El honoris causa y además el doctor en ciencias ocultas y mujeres. Tú con tus cosas, no puedes, aún a la distancia estás en tus cosas, Carlos Manuel Estrella. Mira, te quitaron la limitación de gastos a ti. ¿A mí? Sí, pues el presidente le quitó la limitación de gastos al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional. Eximió a esas entidades de las prohibiciones del decreto 7124 que siguen rigiendo para las demás instituciones del Estado. Así que eso está maravilloso. Pero con todo lo que se ha anunciado,
para este periodo de asueto de Semana Santa, con todas las actividades que hay, toda la gente que va a estar involucrada para evitar accidentes, para socorrer accidentados, borrachos, gente que se esté ahogando, en fin, para todos. Increíble todo lo que se está hablando. 47 mil voluntarios. Solo la Cruz Roja anunció en la capital 10 mil. Digo, ¿de dónde lo van a sacar esos 10 mil? Ahora son 47 mil. Y me decía una persona que en esa lista de 47 mil voluntarios incluyen a veces a policías y militares para cobrar, porque eso implica que el gobierno tiene que desembolsar un dinero para poder alimentar a esas personas que son voluntarias y que van a trabajar para evitar accidentes, que no lo logran, pero por lo menos para socorrer. Parecería que el país está en estado de guerra con tantas cosas que se han anunciado. La participación de tantos uniformados, los hospitales están llenos de médicos preparados para lo que sea, para enfrentar cualquier situación, pero en estado de guerra que vamos a estar nosotros. Porque lo que hay que hacer, en mi opinión, y lo estoy planteando hace muchos años, es que se aplique la ley. No es cuestión de socorrer accidentes, es evitar los accidentes. ¿Y cómo se evitan los accidentes? Colocándole infracciones a todos los violadores de la ley, a los que transitan con exceso de velocidad, a los que manejan borrachos, a los que van con más personas que de las que tienen que incluir en el vehículo, a los camioneros que violan las disposiciones y transitan aún en los días que le está vedado, que es a partir de mañana y hasta el lunes a las 6 de la mañana. Con eso se van a reducir los accidentes. Y no hay que estar haciendo de que un carreteo el domingo. No. Eso es para un espectáculo que todos los años se hace, y este año con mayor razón, porque estamos en campaña y hay almas que salvar. Esa es la Semana Santa al estilo nuestro. Lógico que hay que adoptar previsiones, pero son previsiones que deben hacerse basándose en la represión de la ley. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, comienzo con las noticias, señora. Bueno, antes de comenzar con las noticias, es importante dar seguimiento al tema de la búsqueda de, en este caso ya, de los cuerpos sin vida, a producto del accidente o de lo que se presume hasta el momento, producto del choque del barco contra el puente en Baltimore. Hasta el momento se ha precisado que unas 6 víctimas mortales pudiera ser el saldo fatal de este incidente. Las 6 personas que aún están desaparecidas tras el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore incluye un ciudadano de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, según autoridades de estos países y familiares de los desaparecidos. La Guardia Costera de los Estados Unidos dice que suspenderá los esfuerzos de búsqueda y rescate de estas 6 personas. Esto informó CNN. Rafael Laveaga, jefe de la sección consular de la Embajada de México en Washington, habló con los periodistas cerca del lugar y confirmó que entre las víctimas hay ciudadanos mexicanos, pero no dijo cuántos mexicanos son. Un periodista también dice que tenemos entendido que algunas de estas víctimas podrían ser familias o ascendentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. También dentro de las informaciones más recientes en torno a estos trabajos, dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala identificó uno de los trabajadores de la construcción del puente como un joven de 26 años originario de San Luis Petén y a otro de 35 de Camotán Chiquimula. Cuando se le preguntó también por parte de los periodistas si podía confirmar nacionalidades, pues reconfirmaron que pudieran tratarse de personas de estos países. Hay, dentro de las víctimas se destaca un padre de 3 niños del Salvador, entre los 6 desaparecidos, que hasta el momento pues se dan la mala noticia de su fallecimiento, aunque los cuerpos no hayan sido encontrados aún. Se continúan las investigaciones en torno a lo que pudo haber provocado el choque de este barco contra un puente
tan grande, de tanta magnitud, y por supuesto las teorías que no destacan que pudiera tratarse de un ataque y demás, y que pues rondaban en el día de ayer por el desvío de la ruta del mismo barco, la imprecisión en términos del cruce hacia el puente, en fin, todo esto habrá que esperar las investigaciones de las autoridades en los Estados Unidos y por supuesto las implicaciones legales que tendrá contra la compañía a la que pertenece este gran barco, que mencionábamos ayer la gran capacidad que tiene de cargar estos contenedores y que chocó contra el puente. Estaba. Pero hay que decir, lo más importante tal vez, perdón Jaime, que hay que decir es que se descartó que se tratase de un asunto de terrorismo, un acto provocado con voluntad. Se entiende que fue una falla, un tema de que se perdió el control del buque y que quienes estaban al mando avisaron de esto, no podían hacer algo para evitar el colapso, el choque contra los soportes de este puente, y además que el gobierno, el presidente Biden anunciaba ayer en una declaración que va a asumir los costos de reparación. O sea que no habrá una implicación de naturaleza económica contra los responsables civiles, por lo menos en lo que tiene que ver con la restauración o la reparación, que tendrá un coste multimillonario para volver a poner eso como estaba. Pero de momento se descartó que se tratase de alguna acción criminal y que hubiese la intención, además. Se trata con un hecho fortuito o que estaba fuera del control de quienes operaban el buque por una falla técnica, una falla de los controles. Una falla de propulsión. Hubo un tema ahí que no hubo voluntad para que ocurriese eso, y por eso pudieron avisar minutos antes o segundos antes de que el puente estaba cerrado, porque lograron cerrarlo, pero había vehículos ya que estaban en la trayectoria cuando ocurrió el impacto. Esa es la información. Sobre ese tema, lo que ocurrió al barco fue una falla de propulsión, o sea, no tenía la capacidad de poder impulsar ese monstruo marino que es un portacontenedor. Y se publica hoy que desde Chile, que ese barco había sido inspeccionado hace un año allá en ese país, y que se determinó que tenía dificultades con su propulsión, o sea, que lo que ocurrió no era nada nuevo lo que le ocurrió a esa embarcación. Los que están desaparecidos, ya se supone, ya se sabe que deben estar muertos. Lo que pasa es que hasta que no se recuperen los cadáveres, no se titulan como muertos. Estaban trabajando en la reparación del puente. Y la rápida declaración del presidente de Estados Unidos no es más que un pronunciamiento típico de un presidente que está en campaña electoral. Porque una obra de esa envergadura, y no hay que ser ingeniero para saberlo, eso no se puede reparar. Eso habrá que diseñar un puente nuevo por completo. No es verdad que eso se puede quitar las secciones afectadas y colocar nuevas. No, hay que diseñar un puente diferente. Probablemente los ingenieros y los arquitectos trabajen en una obra que no tenga los pilares tan próximos, sino que tenga que ser colgante en toda la extensión del área del río, para hacer un puente que en el futuro se eviten estas desgracias. Entonces eso va a tardar mucho tiempo en diseñar, en eliminar el puente, en comenzar a construirlo, tal, posiblemente pase más de un año hasta que esto pueda iniciar, pese a la importancia que reviste este puente para la ciudad de Baltimore y su puerto. ¡Salud! Gracias. De manera que vamos a ver todo esto como parte de una campaña electoral. El presidente Joe Biden está en la búsqueda de la repostulación, la reelección, y entonces está en eso. Yo veía aquí en los periódicos, me sirven a mí para practicar el idioma castizo, y veía aquí que decía flanqueadores, una redacción de un periódico, refiriéndose a los agentes que van, que presiden una caravana. Entonces voy a la RAE. Hay una diferencia entre eso, porque es el flanco, el lado.
los que van al lado. Exacto. Entonces dice que es franqueador en lo normal, aunque hay mucha gente que usa el flanqueador, pero es Frank con R, franqueadores. Entonces quise hacer ese aporte gramatical temprano en la mañana de hoy para ensalzar la cosa. Vamos a las noticias y yo tomo como referencia siempre a Diario Libre, que tiene dedicada su portada, por lo menos digital, que es la que veo, a todo lo que tiene que ver con Haití. Dice que el centro de Puerto Príncipe en manos de las bandas armadas, los alrededores del Hospital Universitario Estatal de Haití, abandonado desde hace cerca de un mes. Ni siquiera la policía acude a la zona porque son blancos de bandas armadas. También que el gobierno haitiano extiende hasta este viernes el toque de queda. Parece que la constitución de Haití prohíbe o no le permite extender un toque de queda por prolongado, porque se está renovando cada día. Se establece que el toque de queda será por 3 días o 4 días, no más de ahí. Entonces parece el que, tema es que debe, hay debe una prohibición. Existir. El tema es que debe existir, y yo estaba revisando la constitución haitiana. Ajá, ¿qué le dices respecto a eso? Que debe existir a previo la declaratoria de un estado de excepción, como se le llama, para que se le atribuyan poderes al Ejecutivo de declarar el toque de queda, que es una restricción a la libertad de tránsito. Entonces, en Haití no hay instituciones, el tema es que no hay presidente, y tampoco hay primer ministro. Entonces, es que hay un problema institucional. Bueno, que ese toque de queda lo declaren por 3 meses o 4, porque eso, total eso, es lo eso mismo. Es un tema muy serio, porque pues si no el hay. Primer ministro no se sabe cuál es la situación de él, porque es que renuncia o que no renuncia, que nombraron otro. Él salió y dejó un sustituto, y luego el primer ministro está en el exilio, vamos a decir, de hecho, no de derecho, porque no ha regresado. No. Y lo que se está ese fue de Puerto Rico, ¿dónde que fue a parar? Él no está en Puerto Rico ya. Él debe estar bajo la protección del gobierno de Estados Unidos, porque no sé alguien tiene en qué que parte que está ahora. Ustedes, el primer ministro de Haití, renunciante o como fuera, si pudiera tener la categoría de refugiado en el lugar en que esté, o de exiliado, para rememorar el tema de que se habló hace unos días de que se le diera estatuto de refugiado a los migrantes haitianos, lo que es incorrecto desde el punto de vista del derecho internacional. Es importante decir eso. ¿Y dónde está el primer ministro de Haití? ¿Dónde está el huido o el que se fue a una misión y se ha quedado fuera? O sea, no, no ha podido entrar, él fue a unas misiones, pero no pudo entrar al país. Y estuvo tan cerca como en Puerto Rico y nos querían tirar ese gancho a nosotros de que viniese aquí, que era el punto más cercano. Pero estaba en Puerto Rico y ahora no se ha vuelto a saber de él. Pero para mí que está, aunque no se haya informado, bajo la protección del gobierno de Estados Unidos. De no sé si fue a una de esas islas que se mudó, pero no está en Puerto Rico. Y se anunció, yo lo que no recuerdo a qué país fue que se dijo. Pero que, por razones estratégicas no van a decir dónde está tampoco, porque pues mire que sí, que se decía un atentado contra el presidente, puede haber uno contra el primer ministro, con la situación de Haití. Ah, bueno, sí, exactamente. Bueno, ya veremos. Entonces, la señora Miriam Germán presentó su última rendición de cuentas y criticó ataques por muertos en La Victoria. Ella dijo que ya este año sale de la Procuraduría, que ya se lo había advertido al presidente de la República. También Hay mucho para comentar, Jaime, de ese tema, de las declaraciones de ella, de su rendición de cuentas, de la parte que estuvo leyendo, de cuando se salió del texto varias veces para referirse a temas muy puntuales, de todo lo que dijo, lo que no dijo y las puntualizaciones que le hizo a Roberto Santana también, a lo que había dicho Roberto Santana. Que dicho sea de paso, ellos tienen unas relaciones personales excelentes y ella le enmendó la plana, que hay cosas que no son como dijo Roberto Santana, quien de paso fue nombrado entonces en una comisión, en un grupo que va a buscar una salida a los temas de La Victoria y de Las Parras, que es el otro asunto, y tenemos que hablar más adelante después, porque en la justicia también se está llevando a cabo ahora, desarrollando en paralelo el proceso en que es
imputado principal es el pasado procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y tiene mucho que ver con corrupción en la construcción de ese centro penitenciario denominado Las Parras. Ahí hay mucha tela por donde cortar. Diga usted, Ana. También es importante mencionar la información lamentable de una octava víctima mortal del accidente en el carnaval de Salcedo. Una adolescente de 14 años es esta octava víctima de este incendio en el hospital pediátrico Robert Reed Cabral, donde se encontraba ingresado, pues se dio la información del fallecimiento de este adolescente de 14 años, con lo cual asciende a 8 la cantidad de muertes a causa de las quemaduras que sufrieron estas 18 personas en el carnaval de Salcedo, esto el pasado 10 de marzo. El centro de salud identificó al joven fallecido como Esteban Hernández, quien sufrió quemaduras de tercer grado, afectando prácticamente el 90% de su cuerpo, siendo estos factores determinantes para su deceso. Sobre los otros compañeros que lo acompañaban en la comparsa de los toros y que siguen recibiendo atenciones médicas en el mismo hospital, son 2. Según las autoridades de esta unidad de quemados del Robert Reed, especifican que uno de ellos está bajo observación en la sala de recuperación, mientras que el otro requiere atención en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus heridas. Mientras que en la unidad de quemados, Telma Rosario, en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón en Santiago, permanece ingresado un adolescente de 12 años que el pasado martes 19 recibió injertos de piel como parte de su tratamiento médico. El menor de edad tiene cerca del 80% de la superficie corporal quemada. Además, presenta complicaciones en varios órganos. El suceso, que por supuesto ha consternado a Salcedo y el resto del país, se produjo por la manipulación de fuegos artificiales, como todos conocemos, y pues es lamentable tener que anunciar la continuidad de decesos, en este caso ya la octava víctima de los 18 reportados de manera formal como víctimas de este incidente en el carnaval de Salcedo. Bueno, estoy aquí leyendo una nota para saber cómo se puede verificarse la denuncia que presentó un ciudadano de que un agente de la DGCET le pidió para dejarlo ir, que le hiciera una transferencia bancaria porque el tipo ¿cómo? Tenía dinero. Pero ya eso ha llegado a esos niveles. Eso es lo que se señala aquí. Pero lo grave del asunto. Pero eso es una estupidez grande del que lo solicitó. Sí, pero no, ni tanto. Porque la cuenta no estaba a nombre de la gente de la DGCET. De hecho, especifica el nombre a nombre de quién estaba la cuenta a depositarse. Y evidentemente, el tema ahora de la confirmación, si se tratara o no de propiedad de la gente, debe ser un tema legal. Pero aquí lo que se denuncia, y me parece sumamente grave, es que cuando lo detuvo, él se encontraba, eran dos jóvenes, dos hermanos, un hombre y una mujer, el joven manejaba y la mujer estaba embarazada y adicional con su otro niño de 1 año y medio. Y entonces lo detiene la gente, perfecto. Le dice que no, que la placa de exhibición que tiene ese carro no aparece. No está registrada. No está registrada. Le insisten en que sí, él finge, digo que finge, pues lo busca en el sistema y le dice que no y que ya había mandado a buscar la grúa y que por supuesto se le iba a traer inconvenientes. Comenzó exigiéndole 10 mil pesos. De 10 mil bajó a 6 mil y terminaron transándose en 3 mil pesos, que fue entonces cuando hace la solicitud de una transferencia bancaria. De hecho, le dice el joven en el proceso que está haciendo la transferencia, y quienes la hacemos de manera cotidiana sabemos que es así, que como no es de un banco a otro, necesitaba la cédula de la persona a quien estaba nombre. A lo que procede el agente de la DGCET a mostrársela por el celular, incluso el número de cédula de esta mujer a nombre de quien está esta cuenta. Y entonces, una vez confirmó que el dinero entró, los dejó ir a ambos. Entonces, es una práctica que se está denunciando a través de este artículo y que resulta de muchísima gravedad y afecta mucho a los agentes de DGCET. Bueno, eso me macuteo llamó actualizado. Atención. Sí, 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 eso lo DGCET. Es una gran oportunidad para imponer sanciones severas. Pero por supuesto.
Eso está clarísimo ahí. Bueno, vamos a esperar. Y hay una implicación probablemente de complicidad de la persona que ha cedido sus datos. Y hay que averiguar también la vinculación familiar o sentimental o económica entre la cuenta, el propietario o la propietaria de la cuenta y el agente infractor, en este caso, el agente corrupto. Evidentemente que hay una prueba, sí, es cierta la afirmación del conductor y no tenía por qué hacerle esa transferencia bancaria si no tiene ningún vínculo. De manera que ahí hay hechos más que evidentes, contundentes, para dar un ejemplo, como debe ser, y que se sepa y anunciarlo también. Todo fue por el hecho de que el vehículo circulaba con una copia de matrícula de placa de exhibición que tiene, y la gente decía que no aparecía el registro de esa placa, que lo que puede ser cierto, que no porque aquí la gente acostumbra con toda desfachatez a permanecer con una placa de exhibición muchísimo tiempo. Pero lo grave de esto es que la gente pidiera dinero, y eso es lo que debe investigarse. Los pobrecillos, la gente de la DGC que no pegan una, que cada día ese grupo y ese cuerpo se ve desmoralizado por muchísimas acciones, las acciones de su jefe, la degradación que hacen los ciudadanos de esos miembros de esa institución. Definitivamente que cada día es un problema mayor. El cuerpo que debe garantizar el tránsito y que la gente cumpla con las disposiciones de ley sobre el tránsito. Y por ahí mismo, también con el mismo tema, pero no con esto de esta práctica de pedir dinero, de pedir favores, la misma procuradora en su rendición de cuentas decía que los vigilantes penitenciarios renunciantes ascienden a 300. Y hay que explicar el por qué, porque 300 personas que renuncien tiene que ser por razones de poco salario, de condiciones laborales no buenas. Hay que buscar eso, porque ese era un cuerpo que fue modelo en su momento. Fue modelo ese cuerpo de los vigilantes penitenciarios. Se formaron, se buscaron desde cero, nada de buscar policías o guardias en otras instituciones, no, se crearon de cero y trabajaban de forma militante muy, muy bien. Pero desgraciadamente eso se fue dejando al abandono, ese cuerpo, y ahí estamos viendo el resultado. 300 de una cifra que yo creo que no llega a los 1,000 vigilantes penitenciarios. Eso es una lástima. Vamos a los mensajes. 6:35, hora estelar. ¡Ah, caramba! Dígame, internacional, ¿qué nos tiene? ¿Qué le tengo yo? Bueno, lo que hay de trascendencia que se ha hablado, ya hemos comentado, de interés humano, el tema de un octavo fallecido por las quemaduras producto de los fuegos pirotécnicos en el carnaval de Salcedo. Esa es la noticia de mayor interés humano desde mi punto de vista. Y luego está el debate sobre el asunto de la victoria, que tiene una connotación política, como ha dicho la Procuradora General de la República, pero también está lo que abre un mar de especulaciones, que ella anunció lo que se esperaba, que está en los últimos meses de su gestión, que terminaría en agosto próximo, y eso inmediatamente hace suponer quién podría ser él o la próxima Procuradora General de la República, a quién va a corresponder. Va a depender de los resultados de las elecciones, por cuanto es una decisión del Poder Ejecutivo. Pero inmediatamente se abren las especulaciones y están las candidatas para mí y las aspirantes y quienes pueden ser descartadas desde ya, porque hay gente aspirando con razón, con lógica y con mérito, tal vez, pero del dicho al hecho habrá mucho trecho. Eso hay que dejarlo, eso está a nivel de especulación, pero es un temita que va a resultar interesante después. Después, ahí tienen que poner un hombre. O la nueva Procuradora General de la República.
dentro de la hay demasiadas revisión. Mujeres en ese órgano. No, nunca, que poner un varón nunca hay demasiadas mujeres, nunca. Demasiadas mujeres chismosas. Dentro de la, bueno, dentro de la rendición de cuentas. Están aspirando también. No. Ahí no pueden poner, ninguna de las que están pueden ponerla ahí. Dentro de la rendición de cuentas destacan, evidentemente, destacan mucho el tema de que mencionara el hecho de que fuera su última rendición de cuentas previo a los planes de retirarse del cargo. Dijo que no aceptará pensión de su cargo, oh, pese a la edad, y esto supeditado solo lo haría si se logra dejar en proceso, si ella logra antes de salir dejar el proceso del plan de retiro de los fiscales y otros empleados del Ministerio Público. Solo así ella aceptaría tener una pensión de retiro. Habló. Pero ella dentro, le corresponde como juez de la Corte Suprema que fue. Sí, pero no sé si sea acumulativo. No, ella le corresponde este como servidora pública. Esa exactamente. Señora tiene como 40 años. Claro. Bueno, claro, dentro del Ministerio Público no la aceptaría. No, decir, pero es que ella le corresponde como quiera, es una cuestión de que la no aceptaría. Pero me parece... Una vida de juez de más de 30 años. Claro. Pero refiero al tema propio de su cargo, su cargo actual. Sin embargo, también mencionó algunos de los que ella considera ha sido de los principales logros durante esta gestión. Por ejemplo, que en el 2023 se rompiera el récord en toda la región en la cantidad de decomisos y acuerdos de culpabilidad de actos de corrupción que lo lograra la República Dominicana. También habló, dentro de cuentas, que llevó a la justicia 24 casos de trata de personas, principalmente de explotación sexual a menores. Logró extraditar 123 personas involucradas en delitos graves como parte de su gestión en la Procuraduría. Con el 63.7% de los homicidios, o como el 63.7% de los homicidios en República Dominicana son por conflictos sociales o pleitos o disputas personales, se enfocó en los factores que lo provocan y en ese sentido su discurso de rendición de cuentas dice que logró 12.335 soluciones alternativas a estos conflictos. También habló en esta rendición de cuentas de la creación de la Fuerza de Tarea Nacional para investigar delitos transicionales, o sea, crímenes que tienen operaciones y consecuencias en más de un país, dentro de las que destacan en esta rendición de cuentas. ¡Ah, caramba! Seguimos en Revista Hora Estelar en directo y en vivo para esta mañana de el miércoles 27 de marzo. Recuerden que los actos conmemorativos de la batalla del 30 de marzo se van a celebrar el día 6, sábado 6 de abril, o sea, la semana próxima. Hablamos, aunque se oiga lejos, la semana próxima se van a hacer los actos conmemorativos de la batalla de Santiago. ¿Tú tenías algo que aportar, Carlos Manuel, respecto sí, a...? Sí, dentro de todo lo que se habla alrededor de la victoria y el incendio, las muertes y todo lo que implica y los cambios, se reseña que destituyeron a la que era directora, la primera mujer, una coronel, que duró poco tiempo en el cargo, y que habría que averiguar si fue ella el motivo de las protestas. Déjame aportarte algo con relación a esa pregunta que tú, esa interrogante que tú tienes, porque se ha comentado bastante que tan pronto ella llegó a la victoria, quiso desmontar a jefes de grupos que operan en ese centro penitenciario, como lo hacen en la mayoría de las cárceles del país. Eso es muy normal. Entonces, el incendio no fue de cortocircuito ni nada de eso, sino que esos tigres fueron los que iniciaron el incendio. Lo único que no calcularon que eso podía exceder. Fue una protesta para lograr sacarla del penal, porque ya llegó con la intención de organizar ese desorden organizado que ahí hay dentro. Y eso es lo que se ha dicho. Las autoridades no han negado ni eso ni ninguna. Solo el director ese de prisiones creo que fue el que dijo que en la misma tarde que eso había sido un cortocircuito. Pero la realidad, al parecer, es otra. Y fue intencional
para hacer que ella fuera sacada de ahí. Eso es evidente. Para mí esa es mi primera teoría y es verdad que no es verdad la mentira que dijo el quien declaró eso de que del cortocircuito, una declaración imprudente, inapropiada, precipitada, iniciando ese hecho y sin ninguna investigación que eso fue un cortocircuito. Eso no se lo va a creer ni él mismo. El hecho es que el sustituto de la coronel que fue removida del cargo es un oficial policial que tiene un antecedente y que viene de una posición en que debe tener mucha voluntad y firmeza para ejercerla, porque el hombre estaba antes comandando los servicios policiales en la famosa cárcel de Azua, que es una de las más temidas del país. Entonces, si en La Victoria hay tantos problemas, vamos a buscar el que esté al frente de la cárcel que tiene la fama de ser la más dura, que es la de Azua. Y este caballero tiene entonces en contra de él, luego de que se le ha designado, que hace 12 años, en junio del año 2011, cuando él estaba precisamente en Baní, como jefe de la cárcel de Baní, y estaba en su día libre, según lo que se ha reseñado, en su habitación como oficial comandante de los servicios policiales en ese presidio, fue sorprendido un recluso sosteniendo relaciones con una visitante. Y el recluso, que fue identificado en ese momento de 51 años, guardaba prisión bajo la acusación de violación sexual de un menor y estaba con una joven visitante de 24 años. Al caballero recluso en ese momento se le señaló como un buscatalentos de prospectos de béisbol. Y ahora ese hecho se resalta porque en su momento el que era jefe de la policía, como se denominaba entonces, el mayor general José Polanco Gómez, dispuso el arresto y la cancelación del oficial hoy nombrado en La Victoria, Roberto Nibar, es el nombre de ese oficial. Y esto se agrega a todas estas cuestiones alrededor de La Victoria, que todo es un entramado de corrupción en el fondo. Es una estructura no conocida públicamente, pero que los que están involucrados saben todo lo que hay. Hay un silencio cómplice, porque nadie va a creer lo del cortocircuito, ni que hubo otro cortocircuito ahora el sábado pasado para un conato. Ahí hay problemas mayores que tienen que ver con las reglas del juego, de hecho, no de derecho, y que se impone la voluntad de los grupos mafiosos que controlan las prisiones y las tienen como un gran negocio. Porque de La Victoria no se ha mencionado el tema de Alaska. Yo insisto en ese asunto y nadie menciona esa área, es como si no existiese en La Victoria. No ha pasado nada ahí. No se piensa nada con eso y con quienes están ahí y cómo se manejan las cosas ahí, que se ha dicho que hay un costo semanal o mensual para estar en ese lugar y para tener una habitación como presidio, como celda, una habitación celda ahí en La Victoria también, que esa es otra Victoria, parte de todo este gran desorden y vergüenza del sistema penitenciario nacional, que creo que hay que darle forma. Y te voy a dar el crédito, Jaime, porque voy a escalar tu propuesta, si tú me lo permites, y le vamos a dar forma jurídica, si se quiere, para que, como hay ferias de vehículos y de empleos y de muchísimas otras cosas, tengamos una feria de presos preventivos para descongestionar las cárceles. Es una idea brillante que, bueno, hay que... Pues,
asúmala, se la cedo sin nada, sin solicitar nada a cambio. No tengo que pagarte ningún derecho de autor. No, nada, yo incluso lo tengo registrado en UNAPI, pero como quiera, yo soy... Ay, Dios mío. La gravedad de lo que menciona... No, pero se ha mostrado interesada a algunas personas que pueden tener influencia en sectores de poder. Pero que eso tiene sentido, eso tiene lógica, viejo. Eso tiene lógica. Hacer una batida de jueces que trabajen los fines de semana y fiscal y todo eso, eso no debe ser nada imposible. Un fin de semana. Uno no, serán varios fines de semana. Lo que no tiene lógica es que no se haya hecho. Exactamente, que no se haya hecho, como dice Ileana, es lo que no tiene lógica. Pero aportando a la denuncia que o al hecho que sale a relucir a partir del nombramiento de Roberto Nibar como nuevo director de la cárcel La Victoria y que viene ya con el prontuario que debe significar haber sido director del 15 de Azua, la gravedad del hecho no es que encontraran a este recluso sosteniendo relaciones sexuales dentro de la habitación, sino que según las acusaciones que se hicieron en ese momento, en el 2011, él rentaba esa habitación para esos fines, de acuerdo a la acusación que se realizó en el momento y por lo que resultó incluso apresado. Se habría recomendado en el 2011 la destitución de este policía, hecho que evidentemente no ocurrió, y mire cómo ha escalado hasta ser director de esto, de los centros penitenciarios catalogados como más peligrosos en toda la República Dominicana. Vamos a los mensajes, bueno, 659. Hay que decir que se publicó en su momento que fue cancelado, que fue separado, porque el jefe de la policía de su momento, Polanco Gómez, el puertoplateño, dijo y se publicó así, que había sido arrestado y cancelado. Dice la información que el jefe de la institución del momento, tal y como refieres José Armando Polanco Gómez, dijo que también recomendó al Poder Ejecutivo la cancelación del oficial superior, pero que no se tuvo esa respuesta en torno a la cancelación. Estuvo apresado. Que se quedó en el aire. Él recomendó la cancelación y pues la evidencia está ahí de que continúa estando en las filas policiales. Porque los oficiales son cancelados por disposición presidencial. Así es, del Poder Ejecutivo. Un jefe de policía, un director de policía puede sacar de circulación un raso, un sargento, un cabo, pero ya después de oficiales no puede. Se le prohíbe. Pero además hubiese aparecido el TCA y lo restituye y no pasa nada, porque hay muchísimos policías que se ha ordenado su restitución, su reingreso al cuerpo por parte del Tribunal Superior Administrativo y no se ha ejecutado. Y pongo el caso muy cercano de un amigo, el general Dipré, que el tribunal falló a su favor y sin embargo no ha vuelto a la policía. Un oficial todavía joven, muy preparado, de una gran dureza, pero tiene como estigma el hecho de haber crecido a la sombra de los gobiernos del PLD. Como crecen todos los que llegan a ser generales, todos llegan a esa posición por alguna cuña política, todos. No hay uno que haya llegado solo por sus méritos, eso no es verdad. Vamos a los mensajes, 7-1, Hora Estelar. Bueno, tenemos a don Carlos Manuel Estrella por allá, pero no sé dónde, pero por allá, yo no sé dónde está, pero por allá. No hay problema. Métete en Semana Santa, dime qué es lo que hay por aquí. Tú allá y por aquí, por ¿qué aquí es lo que hay? Tenemos balnearios disponibles en Santiago y balnearios prohibidos. Ajá, ¿cuáles son los disponibles? A ver. De la Defensa Civil. Ajá, eso lo dice Comandante Arias. Francisco Arias. Sí, Comandante. Hay 4 lugares identificados como tal para los vacacionistas o bañistas citadinos de las ciudades que pueden ir en Santiago. Pueden bañarse en Semana Santa en Arroyo Hondo, son aguas del Yaque, en Las Charcas, que es el más conocido, antiguo y famoso balneario de Santiago, que está cerquita del centro de la ciudad, en Timbeque, y en el Saltadero de La Tinajita. ¿Y dónde quedan esos dos? Bueno, eso está en el Yaque, todo es el Yaque. Pero, y además hay 28 lugares de baños en la sierra, en la zona de
San José de las Matas, Jánico, por demás. Y también hay un conjunto de balnearios clausurados, 11 en total, por la defensa civil en Santiago. En la presa de Tavera, obviamente, no se puede ir a bañar, tampoco en la de Bao, en López Angostura, en ninguno de esos embalses. Tampoco en el canal Ulises Francisco Espaillat, en el Monsieur Bogart y en las desembocaduras de los arroyos del Yaque del Norte, que son varios los arroyos, los afluentes. Tampoco en la laguna de Matanza, en la represa de la otra banda, es decir, donde está ahí la toma, el punto de la toma del canal Ulises Francisco Espaillat, y desde el puente Ercilia Pepín hasta el sector Rafael. Pero ahí lo que hay un chorrito de agua, ¿quién se va a bañar por ahí? Alega además que es por la alta contaminación del agua. Claro. Pero ¿cómo prohíbe la defensa civil que se bañe en el embalse Taveras Bajo? ¿Cómo? ¿De qué manera? El que tiene un botecito se encarama ahí y se va y se baña. Eso no hay manera de prohibirlo. Además, tampoco. ¿La prohibición por qué? Por la profundidad. Porque no hay un salvavidas. ¿Debe ser eso? Porque no hay otra explicación. Tampoco se pueden bañar en la laguna de Palo Amarillo. Eso queda en Palo Amarillo. Sí. ¡Wow! Y ahora... Esa laguna es la que está ahí cerca... Pero esa laguna siempre estuvo clausurada. De cemento Cibao, que está detrás de la zona franca, que era de Fernando Capellán, de Caribbean Industrial Park, ahí detrás. Camino a Baitoa. Yo le tengo... Hay unos humedales por ahí también. Ah, por ahí unos humedales, sí, que estaban por secarlo para aprovechar el terrenales. Pero... el número 10 prohibido, el último, pero voy a dejar que sea usted que lo comente. Yo solamente lo voy a identificar con nombre y dónde está. Sí. La Defensa Civil de Santiago dice que está clausurado el balneario La Pepita. La Pepita. Ay, sí. No, ya ustedes van a comenzar. ¿Y dónde está? Es miércoles santo. Es miércoles santo. Cuidado con lo que ustedes vayan a decir. Porque los conozco a ambos. Y pero aquel señor, aún en la distancia, el señor es mayor, un como chinchador de primera. Dios mío. Hablemos de... Pero yo no he dicho nada. Señores. ¿Y dónde queda la Pepita esa? Se va a... ¿Cómo usted me está preguntando esto a mí? Yo le dije ya. Yo no oí. ¿Cómo que dónde queda? Yo no oí. Esa Pepita, ¿dónde queda? Esa particularmente. ¿Sabe dónde que está? Yo le dije que frente a Corazán. Ya, Carmen. Vamos con cosas serias. Yo le dije a usted que frente a Corazán. Y eso está en pantalla. Frente a Corazán. Yo no sabía que ahí había un balneario frente a Corazán. Yo me lo estoy inventando. Ahí lo que hay un derricadero. Frente a Corazán lo que hay un derricadero para llegar a las aguas del Yaque. O sea que no sabía que eso era balneario. Eso está en pantalla. Mira, el número 10. El número 10. No me estén acusando a mí. Mis bellos ojos verdes no llegan tan lejos. Yo no puedo sacrificar mis ojos para ver eso a la distancia. El monitor me queda a un kilómetro de distancia casi. ¿Sabes lo que es eso? A la distancia levantando calumnia contra mí. Esto es increíble. Un hombre que fue el Domingo de Ramos a misa y todo eso. Eso es lo sorprendente, que tú fueras el Domingo de Ramos a la iglesia. Coincidía con el aniversario de la muerte de mi madre. Por eso fuiste a la iglesia. No es que ellos pretendan santidad, ninguno de los dos en esta semana. No, yo no. El Consejo Presidencial de Transición en Haití, pues, está lejos de comenzar sus trabajos y evidentemente entonces se aleja mucho más una posible solución y ni hablemos de estabilidad. No ha empezado a trabajar y ya, pues, renunció otro miembro. Se trata de René Jean Gemoy. René fue ministro durante el gobierno de Michel Martelly y, pues, hace un tiempo ya también fue mencionado supuestamente por estar vinculado a problemas al tema de Petrocaribe. Estuvo ahí vinculado en esos temas. ¿Por qué renunció? Bueno, pues había sido involucrado en este escándalo, anunció que se retira como miembro observador del Consejo Presidencial de Transición en Haití. Según informó el medio haitiano Telemetron, envió el señor René envió un mensaje
a sus colegas informando su retiro y decía: salgo de reuniones y consultas con mi grupo. Lamento mucho el corto tiempo, pero quiero dejarles vía libre, sin interferencias. Voy a retirarme del consejo como les expliqué. Esto haciendo referencia al encuentro que había tenido de manera presencial con los demás miembros. Después de las reacciones de hoy, no podré ofrecer mis servicios como secretario voluntario como lo había pensado. Esta se trata de la segunda renuncia de un miembro de este Consejo Presidencial luego de que Dominique Dupuy, quien posteriormente fue reemplazada, pues también había renunciado del mismo. No, y ya las bandas le están amenazando a lo que han sido ya, bueno, Barbecue llamados. De manera particular y personal lanzó amenazas muy contundentes contra este grupo. O sea, que este esa gente, si conforman oficialmente ese consejo, van a tener que ser custodiados 24 horas. Me imagino que por soldados estadounidenses o franceses o canadienses, porque no será por la policía haitiana. Los asaderos de pulga están anunciando sus horarios para el Viernes Santo. El asadero de la Cumbre, pero el ven acá, de Viernes Santo no se come carne, cuidado. ¿Eh? El Viernes Santo no se come carne. Ahí vuelve tú con eso. Digo yo. Mira, se come carne el que quiera, el que es religioso come pescado y el que no encuentra no come nada. Así ha sido siempre. Entonces, el Viernes Santo estarán en horario normal los asaderos de la Cumbre, Canabacoa y Punta Cana. No van a laborar el Viernes Santo los de Pontezuela y la Bartolomé Colón aquí en Santiago. El sábado vuelven a trabajar de manera normal todos los asaderos de pula. Recuerden que Plaza Che es la plaza tradicional de Santiago, la de siempre, pero mejor. Visite Plaza Che, que estará abierta durante todas las semanas, como siempre. Hay negocios que no van a estar operando, pero otros sí. Plaza Che, la de siempre, pero mejor. En la avenida Salvador Estrella Sadará con carretera Gurabo, Plaza Che. Veloz Móvil estará trabajando todo el día de hoy, pero ya a partir de mañana pues va a estar cerrado. Y las labores ya de la mayoría de las instituciones, las públicas, terminan hoy al mediodía. Esta campaña sí es buena. Está en campaña, eso sí es bueno. No trabajan hasta las 12, incluyendo todas las dependencias de las juntas electorales y todas las dependencias de la Junta Central Electoral cierran sus labores al mediodía de hoy. Así es que ya lo saben, Plaza H, la de siempre, pero mejor, y Veloz Móvil, así tienen tiempo el día de hoy para buscar su vehículo, comprar un vehículo, cogerlo fiado, no importa, para pagarlo ahí mensualmente, pero disfrutan y se van en un vehículo nuevo para usted, porque hay vehículos usados que están en perfecto estado. Así es que Veloz Móvil está en el número 200 de la avenida Juan Pablo Duarte. Y más adelante en Boulevard La Catalina, que es una pequeña y hermosa plaza que está en el área de Pontezuela, ahí está lo nuevo de Walix Farmacias. Recuerden que Walix Farmacias no cierra nunca. Esas están abiertas todo el tiempo porque hay que prestar el servicio eficiente, rápido, oportuno y con el mejor de los precios. Walix Farmacias, una cadena netamente santiaguera, con servicio en Santiago, La Vega y Bonao. Walix Farmacias. Calcalí, los Calcalí también tienen un horario especial esta semana. Recuerden que hay Calcalí ya en Santo Domingo, en el ensanche Naco. Hay en Santiago varios y serán más Calcalí para ustedes. El Tesoro Supermercado estará laborando en forma normal. Me imagino que solo el Viernes Santo estará quizás cerrado, porque hay que comer y la gente tiene que comer, no se lo pueden cerrar el negocio. Pero las operaciones van a continuar ahí en el Tesoro Supermercado. Y qué plátano más bueno eso que me dio. Ay, pero ayer busqué unas batatas en el Tesoro, que yo me las comí con cucharita, sí. No me diga. De la misma cáscara, sí. De tan buenas que estaban esas patatas del Tesoro. Ese plátano que me dijo el hermano japonés. El hermano de Carlos Manuel, Castillo Luna, un hermano no consanguíneo, okay, que él tiene, que fue general, me decía que él tiene sembrado ese plátano, que se llama malayo, dice él. El Rey Medina me dijo que era un plátano japonés. Yo no sé, finalmente, pero qué plátano más exquisito. Sabe a plátano, pero tiene la contextura de una papa.
Pero y en fritos verdes, y en totones. Ahí, el final. Ahí es que eso arranca. Ay, Dios mío. Buenísimo esos platos. A mí me gustan los fritos verdes. Yo lo he comido, pero no en fritos verdes. Ah, bueno. A mí me gusta otra modalidad. A ti te gustan los totones. Exacto. Ay, no. Pero es que miren el plátano. Muy buen plátano. Miren, ese es el plátano, mire, pequeñito. Yo soy accionista de esa finca. ¿Usted quiere? Yo le puedo conseguir. Sí, sí, cuando usted regrese, consígame. Que eso yo no lo he probado. Yo soy accionista. Castillo Luna me dijo que tenía eso también. Y tengo llave. Podemos ir en cualquier momento. Ah, abrir. Ah, tú tienes llave de esa finquita. Pues claro. Ay, papá. Ay, qué miedo. Ahora sí me dio miedo. Yo soy como. Ay, esa finquita que está por ahí por la circunvalación. Tú vas ahí, tienes llave de ahí de la casita. Ay, qué peligro. Te está ahorrando unos cuartos como en los moteles. Ay, Dios mío, padre. Es Semana Santa, señor. Hoy es miércoles. Plátano bueno en el. Los plátanos que estoy hablando no están en el tesoro. Me decía una persona que me comunicó ayer que hay plantaciones de esos plátanos bastante, pero en Jarabacoa, pero que quienes lo siembran para su consumo, porque el precio lo hace que casi prohibitivo para la mayoría en los supermercados, y por eso no se vende este plátano en el supermercado, me decía una persona ayer. Yo no conozco bien, yo apenas acabo de conocer ese plátano, porque Rey Medina, el dueño del tesoro, me lo llevó a mi casa. Así es que ya lo saben, el tesoro sigue como siempre. Y de León Gomas, que trabajará hasta hoy también, tienen que ir a reparar cosas, tienen que ir a cambiar los neumáticos o a revisar los neumáticos, ver que todo esté bien, que tengan el aire que lleva cada tipo de vehículo. Hay que revisar el repuesto también, que habitualmente a uno se le olvida. Y después se queda por mitad y entonces el puesto está vacío. Todo eso, la batería, que sea nueva, para que prenda de una vez. Todo eso en De León Gomas, en la Bartolomé Colón 36 de León Gomas, una empresa familiar de primera. Venga, dama, con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. El Salón Edus también estará abierto hasta mañana. Y en este horario especial de Semana Santa, hasta mañana a las 2 de la tarde, en sus sucursales, tanto de Plaza Alejo, segundo nivel, como dentro de las instalaciones del Body Shop en Pucamaima. Así que aproveche. Y bueno, los que van a la playa van y llegan bellos y bellas. Pero quienes se quedan también, pues pueden aprovechar estos horarios especiales en Salón Edus 36. Años de belleza y bienestar. Alguien que cantó y no fueron las salves fue el ex administrador de la Procuraduría General de la República. Señores, el señor Jonathan Rodríguez dijo lo que debía y lo que debía. Pero la verdad que la desfachatez de ese caballero, Jean Alain Rodríguez, de ofrecerse para... Pero viste lo que dijo Jenny Berenice, pero que eso, claro, que eso pero, como entregarle a Quirino la DNCD. Pero ven acá. Pero además, usted es ingeniero, para usted garantizar que usted termine ese trabajo. Usted lo que es licenciado en derecho. Pobre patriota, padre de la patria, ofreciendo sus servicios. La verdad que hay gente desinteresado. Pero bueno, en torno que no le importa, a gente no le importa ser el ridículo, porque eso hacer es ridículo. En torno a las declaraciones de Jonathan Rodríguez, que se unió al grupo de los que admitieron culpabilidad en torno a las acusaciones que refieren en el caso Medusa, este hombre señaló directamente al ex procurador general Jean Alain Rodríguez y a Rafael Cano, que es el ex jefe de gabinete de la Procuraduría y que no está en el país y ni siquiera figura entre los acusados del caso Medusa. Según las declaraciones preliminares, dicho por él mismo y por su abogada, que ya en juicio de fondo se darían otros detalles, Jonathan dijo que tenía un poder que permitía firmar contratos, entre otros documentos, y que no hacía nada en esa institución sin que fuera aprobado por Jean Alain y por el señor Cano, que incluso las dádivas dadas o el producto de esa extorsión o de ese pago por comisión que él iba y cobraba de manera personal a las constructoras, iba y los llevaba también personal a las casas tanto de Rodríguez, Jean Alain Rodríguez, como de Cano. Incluso también se fue más lejos y dijo que él le presentaba las mismas, las licitaciones de las compañías
oferentes de las compañías opuestas se las presentaban a quienes ellos querían que tuvieran ganancia de causa para evidentemente colocar mejores ofertas dentro de las suyas, entre muchas otras cosas que dijo en esos minutos de declaración que tuvo frente al juez en el día de ayer. Bien. Hay que agregar, Ileana, sí, lo que tú dices, porque yo tenía ese tema en carpeta, que los que declararon ayer en el juicio preliminar son los coimputados números 22 y 23 que colaboran con el Ministerio Público, que admiten los hechos y que acusan al ex procurador Jean Alain. Es decir, que todo apunta a que este caballero va a quedar como único y principal responsable de los hechos, porque todos actuaban bajo su dirección. Inclusive está admitiendo el llamado Jonathan Rodríguez que él tenía un poder que le permitía firmar contratos y otras cosas, y que esto era por instrucciones de el Cano, que no aparece o que está afuera, y del propio procurador. Es decir, que se está configurando aquí un paquete de coincidencias, de declaraciones, de admisiones y de negociaciones para que el Ministerio Público solicite penas menores, y que todo apunta a que con Jean Alain Rodríguez quizás se pretenda dar un ejemplo. Vamos a soñar en que ese que está en preliminar y que se va a acelerar, por cuanto la mayoría ha admitido los hechos, ya no hay que discutir mucho. Faltaría que cuando vaya al juicio de fondo, ya cuando se abre el juicio y estas audiencias preliminares le sirven de abono, que el juez valide, homologue todos estos acuerdos con el Ministerio Público. El único que va a tener que defenderse o admitir los hechos. Con lo descarado que es, no se duda que el procurador general, ex procurador, diga: sí, es verdad, yo hice todo eso ya. Sí, es verdad que es guapo y que es un hombre de valor, porque debe tener una condena de prisión. A eso no se lo debe despintar nadie, a Jean Alain Rodríguez, con toda la burla que él ha hecho al sistema, inclusive con estas últimas declaraciones sobre las parras, y que él va a colaborar, a ayudar en todo lo posible para que eso se... La verdad que el tipo es un descarado, es decir, no tiene cara, no le da vergüenza, es un sinvergüenza, no tiene vergüenza. Será como un actor, una cosa así, como con el nombre que él tiene de un gran actor francés. ¿Será que es un actor? ¿O es que tiene algún problema en la azotea? Como recordemos el tema de los plátanos, la mano de plátano que él le guardó a sus persecutores en la caja de seguridad que le fueron a requisar. Ese señor se ha burlado de este país, del sistema. Ese señor merece una sanción digna, condigna a los hechos, a todas las barbaridades que cometió en ejercicio del poder, que es lo peor, lo que es una agravante. O sea, no es un delincuente cualquiera, es alguien que desde una posición pública, la más alta del Ministerio Público, se valió para hacer vagabunderías, para llamarle de alguna manera, para hacer travesuras, que todos son tipificados como delitos, delitos contra el erario, es decir, robos y corrupción al más alto nivel. No se le puede estar poniendo apelativos protocolares hermosos. Es un vulgar ladrón. Eso es lo que es. Vamos a los mensajes. 729. No estamos perdiendo su integridad. Hora estelar. Vamos a los mensajes. Caramba, ¿qué pasa? Vámonos con la palabra estelar. Vamos arriba. La palabra de hoy es vasorexia. Vasorexia. Sí.
Es la combinación de las palabras griegas basi, que significa beso, y rexia, que significa hombre. Su traducción es hambre de besos. ¡Ofrézcome! Eso es Carlos Manuel, eso da por todos los lados Carlos Manuel. Ah, tú estás ahí, excúsame, que yo pensé que tú no estabas ahí. Cuidado, es... No, excúsame, discúlpame. No me esté alabando. Discúlpame. Fue que aprendiste a caminar muy temprano. Ay, qué. No te hacían gracia. No lo ayude. Comida temprano. Es un deseo, una obsesión o impulso que supera cualquier tipo de atracción o pasión a la hora de querer dar un beso a alguien. Ofrézcome. La vasorexia es el fuerte impulso de querer besar, querer tocar con los labios a otra persona, conocido como robar un beso. Hay veces que suele combinarse con el beso francés, que es el beso que lleva lengua y una gran carga sexual. Ay, Carlos Manuel, ¿tú has tenido algún momento esa vasorexia? Probablemente. Entre no podemos descartar nada. Hay una información también, yéndonos por esta parte ligera de las noticias. En $718,750 fue subastado el pedazo de madera en donde Kate Winslet, que hacía el personaje de Rose en Titanic, se mantuvo en esa escena final, en donde posteriormente pues murió Jack congelado, Leonardo DiCaprio, y que entonces en la cultura popular hay un dime y direte de que si él cabía, si ella le daba un ladito ahí para que no se muriera, y en fin. Bien. Pero bueno, este pedazo de madera utilizado en la grabación de esa última escena del Titanic película, pues fue subastado y vendido nada más y nada menos que en $718,750. Ya tiene dueño o dueña, no se da a conocer la persona que lo compró, pero ahí vemos cómo en la cultura popular pedazos de tabla, pues también tienen un valor así de impresionante. Pero hay que tener dinero para poder hacer esta cosa. Evidentemente. ¿Verdad? Nuestro asesor en materia legal, Marcos Román, nos dice que con relación a la declaratoria de culpabilidad del administrador de la Procuraduría, es importante precisar que nuestra Constitución y el Código Procesal Penal no permite asumir la culpabilidad aunque lo declare. La presunción de inocencia prevalece frente a la valoración de culpabilidad o no. Por tal razón es que el Ministerio Público opta por arribar a acuerdos de juicios abreviados o con criterios de oportunidad, esto siempre con penas más leves. Pero la declaratoria o reconocimiento de culpabilidad o no del imputado no puede servir de presupuesto para la condena. Esa es una precisión. Pero se invoca la economía procesal, agilizar el proceso. Y ciertamente estamos en un sistema que dejó de ser inquisitorio, es probatorio. Aún se declare la culpabilidad, tiene que aportarse las pruebas para que el juez pueda emitir una decisión. Pero en todo caso, esto está allanando el camino y todo está apuntando a que allanarán la cabeza de él, va a rodar en este proceso. Bueno, sobre... Y a la gente. Bueno, sobre las cárceles. Fue entrevistado en CDN mi amigo Roberto Santana, ex asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, y dice que se dice aquí que va a volver a encabezar la reforma penitenciaria. En la entrevista para CDN, el experto explicó que en sus conversaciones con el presidente Luis Abinader, este le ha pedido su colaboración para retomar los trabajos de reorganización y reforma, no solo de la cárcel de Las Parras, sino también para el sistema carcelario por completo. Sobre la comisión designada por el presidente de la República, el experto dijo que no pensaba tener que volver a los medios de tratar estos temas después de renunciar como coordinador del sistema hace 2 años. Pero la realidad ha sido más fuerte que las previsiones, sostuvo. Santana dijo que aconsejó al presidente Luis Abinader convertir la cuestión de la reforma penitenciaria en un tema multipartidista para que todos se comprometan a trabajar en las reformas que requiere este sector.
afirmó que varios días después del incendio que dejó 13 muertos en la cárcel de La Victoria, recibió una llamada del presidente para plantear el tema de los presupuestos para el funcionamiento de la nueva cárcel de Las Parras. Santana narró que en esa ocasión pudo aclararle al mandatario que en vez de los 1.600 millones que él había dicho que se necesitaban para terminarla, esta podría estar en funcionamiento con apenas 288 millones de pesos. Pero una economía tremenda ahí. Pero muy economía. Recordó que hace dos años hizo este presupuesto, hace dos años ya el presupuesto ha subido, orientado a una inversión inmediata, pero con la salvedad de que el Ministerio de Obras Públicas tenía que hacer las vías de acceso. Y eso tiene un costo. Dijo que para ese entonces los ingenieros completaron los diseños para la reorganización de la prisión que acogería a los internos que se encuentran en la cárcel de La Victoria y se los entregaron a la Procuraduría. Roberto Santana expresó que la cárcel de Las Parras no se ha concluido bajo el alegato de que era el cuerpo del delito, lo que se convirtió en punto de partida para que se detuviera el proyecto por completo. O sea, eso debe ser el Ministerio Público, ¿verdad? Que lo declaró como cuerpo no lo del delito. Tocar. O sea, si es el cuerpo del delito, tiene que estar intacta como estaba. Pero entonces, por eso no se ha terminado tampoco. Entonces, son subterfugios legales que aquí se esgrimen cuando da la gana. Porque, ¿qué importa que eso sea cuerpo del delito? El proceso puede seguir, supongo yo. No, aunque no soy abogado. Roberto Santana expresó que la cárcel de Las Parras no se ha concluido bajo ese alegato. La construcción de esta cárcel fue iniciada por Jean Alain Rodríguez e inaugurada en una primera fase en 2020, pero su habilitación fue paralizada en la actual gestión de la procuradora Miriam Germán Brito por el sometimiento a la justicia del ex procurador por presuntas irregularidades en el plan de humanización que desarrolló en su gestión. Santana afirmó que la primera vez que fue asesor del Poder Ejecutivo en materia de seguridad, el presidente lo mandó donde el ministro de Obras Públicas para ejecutar el diseño de la cárcel de Las Parras, pero que Deligna Ascensión nunca cumplió. El presidente lo llamó a su despacho, lo reunió conmigo, le dijo que sí y tampoco cumplió, dijo. Argumentó que los incumplimientos de Ascensión se extendieron hasta otras cárceles. Al margen de esto, es increíble. O sea, que él está calentando, vamos a decir, en términos vulgares, al ministro de Obras Públicas. Pero claro que está, sí, pero es que estos ministros, pero en todos los gobiernos es así. El presidente dice una cosa y los ministros hacen lo que le da la gana. Eso es increíble, es increíble. Y a propósito, hay una evaluación ahí de cómo se han desempeñado los ministros, pero yo no lo he visto. ¿Dónde está eso? Yo no sé, bueno, ¿quién fue que hizo esa evaluación? ¿De dónde sale eso? Porque bueno, no sabes, esa, ¿quién hace de los eso? De los mejor valorados, de los funcionarios o servidores públicos, ¿quién hace mejor eso, valorados, ¿quién porque no todos son ministros? Ah, bueno, ¿cuáles son? Aquí estoy buscando esta nota porque yo también lo vi ayer y me llamó la atención porque no sabía incluso que era recurrente este ranking. Ajá. Aquí dice mejor valorados en la República Dominicana. ¿Quién lo hace y quién lo paga? Pero voy a pasarle la información. Un momento, por favor. Bobby, tranquilo. Esperáis, Bobby. Según esta nota, sondeos, en esto pertenece a siglas, midió la imagen positiva y la negativa del gabinete. David Collado, Samuel Pereira y Yayo Sanz Lobatón obtienen mejores notas. Ya. Y Toby Sonó ganó la categoría mayor nivel de conocimiento con un 92%. Ya. Entonces, estas son las caras visibles de la gestión ya está, presidente Luis Abinader, que se muestra ante la opinión pública como... Pero déjenme decir, el estudio fue realizado por Sondeos, una consultora pionera en mediciones online entre los días 22 al 28 de junio del año pasado. Hizo un levantamiento de 2.000 personas con más de un 2.2% de margen de error, más o menos este porciento de error, reveló un podio de valoración positiva compartido entre tres de los funcionarios de primera línea. David Collado, ministro de Turismo, con más de un 81 y menos 8. Samuel Pereira, administrador general del Banco de Reservas, más 81 y menos 9. Y Yayo Sanz Lobatón, director de aduanas, más 80 y menos 11. Entre los mejor posicionados también se ubica el titular del Ministerio de Industria y Comercio, Ito Bisonó, quien además ganó
la categoría de mayor nivel de conocimiento, con un 92%. En el listado también se encuentra Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, Wellington Arnaud, director de INAPA, en este caso con un más 76 y menos 11, Gloria Reyes, directora de Supérate, José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, del INE Ascensión, ministro de Obras Públicas, Joel Santos, ministro de la Presidencia, Fellito Suberví, director de la CAS, Jean-Luis Rodríguez, director de Autoridad Portuaria, y Luis Miguel. ¿Quién conoce a él? Jean-Luis Rodríguez, claro que sí, de RD Vial y Aeroportuaria. Él es conocido. ¿Quién conoce? Y Jean-Luis y Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Son los que forman parte del listado. Ahí hay como cuatro que son realmente. Según las redes, Sondeo es una empresa de estudios de mercado que tiene más de 20 años de experiencia, pero no me aparecen los nombres. En sus inicios, Sondeo realizó programación y digitalización de estudios. Como segunda etapa, incorporó el servicio de levantamiento de información en campo y finalmente tuvo la iniciativa de incorporar software de apoyo para un eficiente manejo de información en estudios sistemáticos. Pues yo quiero saber quiénes son los... No, pero señores, no solo mide los de mayor aceptación, también mide los de menor aceptación en el gobierno. Vamos y aquí hace un ranking de 10. ¿Cuáles son? Los funcionarios peor ponderados son el titular... Espérese, escúcheme, que yo estoy equivocado. Es una empresa a la que yo estoy mencionando de Ecuador, que no puede ser esa. Dice aquí... Los peor ponderados son el titular de Interior y Policía, Chu Vázquez, con un 73% negativo y solo un 8% positivo, seguido por Miguel Seara Hatton, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ese se ha hecho poco ahí. Francisco Camacho, ministro de Deportes, también está en los peor valorados por este sondeo. Ese no ha hecho mucho. Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, está en este sondeo. Ese es uno de los mejores funcionarios que tiene este gobierno, lo que no cae bien porque no es nada simpático. Pero es que todo lo que valora. Él no es simpático, pero es uno de los mejores funcionarios. Capacitado, no hay duda. Tiene capacidad de sobra. También está Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Es muy prieto y feo ese, pero quizás. Pero, cuidado. Digo quizás porque ese tipo tiene preparación. Está también en el listado. El tema es, hay que ver cuáles son los presupuestos de publicidad para hacerlo más atractivo. En este resultado también está Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, y Ángel Hernández, ministro de Educación. También está Daniel Rivera en su gestión como ministro de Salud Pública, sí, de lo peor valorado, con un pero ahí en menor proporción, un menos 54 y más 14. ¿Y por qué? Y Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Es que por ejemplo, es un funcionario que la gente no conoce porque su rango de acción no está a la vista. Pero ¿cómo que no conoce? Salud Pública sí lo conoce. No, bueno, Salud Pública sí. Y Educación. Pero mire el problema que pasa con Salud Pública. La gente lo que analiza es el desempeño de los hospitales estatales. Que no tiene nada que ver con Salud. Que no tiene nada que ver con Salud Pública. O por lo menos. Digo, tiene que ver. Salud Pública es el rector. No está en Salud Pública. Salud Pública es el dueño del Sistema Nacional de Salud. Pero ese organismo se maneja independiente. Y es el que tiene que ver con los hospitales, con que haya camas, con que haya medicamentos, que estén los médicos. Eso es el Servicio Nacional de Salud. Y como la mayoría no conoce esa diferencia, la opina. La canana fue a parar a Daniel Rivera. A Daniel Rivera, salud. Exactamente, pero es por eso. Pavel Isa tiene un ministerio que no está a nivel de pueblo, porque su intríngulis es diferente, es otra cosa. Entonces, y así hay otros funcionarios que no son bien valorados. ¿Cuáles son los mejores valorados? Los que tienen un mejor presupuesto de publicidad, probablemente. Ya le dije. Dijo Carlos Manuel. Y si lo dijo Carlos Manuel, es palabra de Dios, y yo digo, te alabamos, Señor. Vamos a los mensajes.